Jugar libremente en la comunidad Las Palmas ahora es una realidad. Hace solo un año, Josué comenzó a disfrutar de la seguridad en Las Palmas. Esto tras la implementación del régimen de excepción. No, era súper difícil porque antes, no se podía salir por el ámbito de que había muchachos o te querían reclutar o algo así, ¿verdad? Pero ahora quizás ya se siente un poco mejor porque ya está libre y ya puedes salir a jugar con tus amigos, invitar gente de afuera. Y no solo Josué siente que el clima de seguridad en el país cambió su realidad, sino también la de su familia. Según detalló, ahora su madre es emprendedora. Antes no vendía por lo mismo de los muchachos, ¿verdad? Y ahora como ya no hay nada, pues ella puso su propio negocio de vender ropa y ya se siente con libertad de poner la ropa y que nadie la va a estar molestando en la casa. Por décadas, la comunidad Las Palmas perdió la oportunidad de compartir con las familias de zonas aledañas debido a los grupos criminales que operaban en el lugar. Pero este año todo cambió. Sabemos que la comunidad de Las Palmas y la fortaleza mantenían dos bandos contrarios y nos dividía una barrera, se puede decir una frontera invisible, que era la Manuel Enrique. Pero este año, después de todo lo que ha pasado, de esfuerzos y pláticas, pues se decidió como comunidad de Las Palmas visitar a los vecinos de la comunidad de la fortaleza. Fue algo muy emotivo, fue algo muy alegre, porque cuando la procesión del Santo Entierro cruzó la Manuel Enrique Araujo este año y empezamos a ingresar, nos vamos encontrando con alfombras que de hecho tenían hasta mensajes alusivos de bienvenida a la comunidad de Las Palmas. Ahora los líderes comunitarios le comenzaron a apostar al deporte, la religión y la cultura como medios para integrar a los jóvenes a la comunidad y alejarlos de la violencia. Sí, se ha recuperado demasiado, ha agarrado de nuevo su brillo la comunidad. Ya es un poco más liberal hacer actividades, compartimos con más comunidades, tenemos más comunicación con otras comunidades, visitamos otras comunidades y así sucesivamente. Estamos teniendo muchos festivales, más que los festivales están haciendo mucho apoyo. En la comunidad Las Palmas viven alrededor de 7.000 familias en 17 parcelas. Cada una de ellas tiene al menos 140 viviendas. Los líderes comunitarios afirmaron que seguirán trabajando en la recuperación de los espacios dentro de Las Palmas y señalaron que en los próximos días tendrán más festivales, entre ellos algunos deportivos, religiosos y de salud. Karen Méndez, Telenoticias 21.